vamos para la prueba individual. Con el número uno, para el ejemplar de nombre Lucas de la Mía. Registro de Aldecilla. El hijo del Conde del Viento en la libertad de la Mía. Abuelo materno, senador, criador La Mía, propietario, criadero La Lupe. En el criadero La Lupe, en Río Negro, Antioquia, monta Fabio Castaño. Oiga, sí es Fabio Castaño porque Fabio está en otro. Entonces, ¿quién monta el 6? El 6 también figura Fabio Castaño. Ayúdeme, don Álvaro, con ese. Hotel y Centro de Convenciones Termales El Otoño es una experiencia única de descanso en medio de un hermoso paisaje de montañas y contacto con la naturaleza. Aprovecha de la comodidad y tranquilidad de los beneficios terapéuticos y relajantes del agua termal. A tan solo 15 minutos de Manizales, te deleitarás con nuestras instalaciones y servicio. ¡Te esperamos! Por favor. De la gran dinastía en la Sonora del Jazmín. Abuelo materno, Barú. Criador, Jairo Alexander Sarria. Propietario, criador del Jazmín. Pasta en el criador del Jazmín en Tuluá y monta Juan Carlos Arias. Aarón. Y recuerden que en el mes de junio la cita es en el corazón del valle, en Tuluá. No olviden, 4, 5 y 6 del mes de abril, la 38ª exposición Copa Ciudad de Medellín en el Coliseo Aurelio Mejía de Medellín invita a Socava. Carolina de los Mellos, propietario Carolina de los Mellos, y monta William Romero. Tercer finalista para el número 3, Agamenón de Agropecuaria Las Tres Jotas, el hijo de Mensaje de San Esteban, en Reguetona de Tres Jotas. Criador Agropecuaria Tres Jotas, propietario John Jairo Botero Gómez, en La Palma de Tenjo monta Juan Joaquín Borja. Y cuarto finalista, el ejemplar Báltico de la Mía, el hijo de discípulo de la Luisa en la derrota, criador La Mía, propietario La Mía, y monta Carlos Díez.